Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, que se nos ha manifestado, a ti, y tu diestra me sostiene.
Y ríos, bendecid al Señor. Manantiales, ensalzadnos a nuestro Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo bendito por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Santo himno.
cantarle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Por vítores a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre. Del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la dicha, que anuncia la salvación, que dice a Sion: ya reina tu Dios. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Prorrumpid a una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo y ha rescatado a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Prostrarán ante él todos los reyes. Se postrarán ante él todos los reyes. Todos los pueblos le servirán. Y todos los reyes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Se postrarán ante él. Yeah.
Veneremos a nuestro Salvador, adorado hoy por los magos, y aclamémoslo con alegría diciendo: Luz de luz, ilumina nuestro día. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, que te manifestaste revestido de nuestra frágil carne humana, santifícanos por la palabra de Dios y por la oración. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, santificado por el Espíritu, líbranos de todo error. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, mostrado a los ángeles, danos a gustar ya en la tierra de los bienes de tu reino. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, proclamado a los gentiles, ilumina el corazón de todos los hombres con la luz del Espíritu Santo. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, en quien el mundo ha creído, aumenta la fe en todos los creyentes. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, que ha subido a la gloria, enciende en nosotros el deseo de tu reino. Luz de luz, ilumina nuestro día. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, tú que manifestaste a tu Hijo en este día a todas las naciones por medio de una estrella, concédenos a los que ya te conocemos por la fe llegar a contemplar cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh Santísima. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios, que en este día dio a conocer a todos los pueblos el nacimiento de su Hijo por medio de una estrella, y nos iluminó con la luz de la fe, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, bienvenidos todos aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos con toda la Iglesia la fiesta que se llama la Epifanía del Señor, la manifestación de Dios. Después de las celebraciones de la Navidad, donde hemos celebrado a Jesús, que ha nacido por nosotros, donde hemos celebrado la maternidad de María, donde hemos tenido en cuenta a todos estos grandes personajes como San José, presentes en el misterio de la Encarnación, hoy llega a su fin este tiempo de Navidad con la manifestación a todas las naciones, a todos los pueblos, de Jesucristo venido en carne, hecho hombre por cada uno de nosotros. Con esta celebración también estamos aquí en la Basílica en estos días celebrando lo que se llama el Santo Jubileo de las 40 horas. Una celebración de adoración al Santísimo Sacramento, es decir, a Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Esta adoración, esta veneración, que significa estar un poco con Él ante el Santísimo, ante el Señor, presente en medio de nosotros, empieza con nuestra Eucaristía precisamente. Entonces, hagamos esa intención también de ganar la indulgencia, y una indulgencia en el jubileo de las 40 horas, para que el Señor nos bendiga y nos siga bendiciendo abundantemente nuestra fe. Ahora, disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos delante de Dios nuestros pecados, pidámosle perdón al Señor por ellos. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey de tu juicio, tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación,
se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. El día de la solemnidad de la Epifanía del Señor, en la misa, después de la lectura del Evangelio, se puede proclamar el anuncio de las celebraciones litúrgicas móviles del año con el siguiente formulario. Queridos hermanos, la gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos los misterios de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el triduo pascual del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la noche santa de Pascua, que con gozo celebraremos el día 16 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la Santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento en el cual Cristo ha vencido el pecado y la muerte. De la Pascua fluyen, como de su manantial, todos los demás días santos. El miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma, que celebraremos el día 1 de marzo. La Ascensión del Señor, que este año será celebrada el día 28 de mayo. El domingo de Pentecostés, que este año celebraremos el 4 de junio. El primer domingo de Adviento, que celebraremos el día 3 de diciembre. También en las fiestas de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor. A Él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que vendrá, al que el Señor del tiempo y de la historia, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la fiesta de hoy, llamada Epifanía o Manifestación, celebramos que el nacimiento de Jesús en Belén es una buena noticia para todo el universo, para todos los pueblos. Lo que escuchamos en el Evangelio, la venida de los magos, es el cumplimiento de lo anunciado por el profeta Isaías, como escuchamos en la primera lectura. Y la carta a los Efesios nos dice: todos los hombres y mujeres de la tierra somos herederos de la misma salvación. Podemos decir, el mensaje que hoy nos da esta celebración es la salvación que nos trae Jesús, que se manifiesta en Belén, es para todos nosotros. Constatamos, según nos narra el Evangelio, que el nacimiento de Jesús no queda indiferente para nadie. Unos magos desde Oriente lo buscan siguiendo una estrella para adorarlo. Otros se estremecen, incluso con temor, con la noticia de su nacimiento. Todo esto es anticipo de lo que serán la vida y el ministerio de Jesús. San Mateo sitúa el lugar del nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Belén era la patria del rey David y se insiste en que Jesús nace como descendiente de David en Belén, donde además estaba escrito que debía nacer el Mesías. Se cumple la Escritura. Más allá de los elementos anecdóticos
que sin duda han dado mucha tela de dónde cortar a la imaginación piadosa. El evangelista San Mateo recalca un aspecto que anticipa algo importante en la vida de Jesús. Es la aceptación o el rechazo de su persona. Jesús es el Mesías enviado a Israel, y la actitud de quienes se acercan a él en Belén, por ejemplo los pastores, es de acogida y de adoración. Desde el reverente silencio de José y María hasta los magos de Oriente, que son unos paganos, que se acercan a adorar al niño, que es el rey de los judíos, encontramos esa actitud de aceptación y adoración. Estos magos, personajes misteriosos, guiados por una estrella, se hacen presentes trayendo sus regalos: oro, incienso y mirra. Presentes que recordaban las profecías de Isaías sobre los extranjeros que acudirían con objetos, con obsequios para Dios. El rechazo hacia la persona y el mensaje de Jesús está representado por el temor y el estremecimiento del rey Herodes, que desde Jerusalén, la ciudad santa, rechaza a Jesús con la misma ceguera y soberbia con la que después los representantes del judaísmo oficial habrían de rechazarlo, y después muchísima gente a lo largo de los siglos. Y los sacerdotes después habrían de sacarlo de la ciudad santa y llevarlo a la muerte. Nuestra actitud personal se debe ver reflejada en la de los sabios de Oriente. Ellos habían sabido leer los signos y habían seguido la estrella que los conducía a Jesús. Nosotros, como ellos, hemos de postrarnos y adorar al Señor que viene a salvarnos. Podemos preguntarnos qué signos actuales nos llevan a cada uno de nosotros hacia el Señor. Por otra parte, ¿qué ofrendas podemos presentarle cada uno de nosotros? En Jesús se cumplen todas las esperanzas de todos los hombres. Él es el rey que todos esperamos, pero un rey humilde y un rey oculto. Quien lo encuentra se alegra, lo hace rey de su vida y le rinde el más precioso homenaje: el don de sí mismo. Es común que cuando buscamos a Dios, le pedimos que nos dé. Aquí el Señor nos está insinuando que seamos nosotros los que nos demos a Él. En medio de las oscuridades y problemas de nuestra vida, levantemos los ojos al cielo. Allí hay siempre una estrella que brilla para nosotros y nos conduce al que da sentido pleno a nuestra existencia. Y aquí tenemos nuestra más bella y brillante estrella, Santa María de Guadalupe. Que ella siempre nos lleve hasta Jesús. Que así sea. Vamos ahora a hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras oraciones al Señor, que en este día santo en que Dios ha manifestado su poder a las naciones, la salvación a los pueblos y a nosotros la luz radiante de su gloria. Oremos diciendo: escucha, Señor, la oración de tus hijos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que ilumine a los hombres con la luz que resplandece en el rostro de Cristo, disipe las tinieblas de los que viven en el error, y dé ánimo a los fieles para que con valentía hagan brillar la luz del Evangelio ante todas las naciones. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por las iglesias que acaban de nacer en los diversos pueblos, para que su juventud y vigor sean levadura de vida para todas las comunidades cristianas. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los pueblos que aún no han sido iluminados por el Evangelio, y por aquellos que, habiendo conocido a Cristo, han abandonado el camino de la verdad, para que confiesen a Cristo como Señor y lo adoren como Dios verdadero. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por nosotros, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que nos afiancemos en la fe verdadera y sigamos con fidelidad las enseñanzas del Evangelio. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Escucha nuestras oraciones, Dios todopoderoso y eterno, y haz que los que hemos conocido y adorado a tu Hijo, Rey y Señor de todos los pueblos, vivamos siempre como hijos de la luz, y nos esforcemos para iluminar con la luz de Cristo a todos los pueblos y naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Presentamos a Dios. Este es el Señor.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones de tu Iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por estos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento. Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que tu Hijo, único, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto,
sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh.
Míos, les recuerdo una invitación de parte del Venerable Cabildo. Vamos a tener ya el reinicio de las clases diplomados sobre el evento guadalupano en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y vamos a recomenzar mañana lunes, desde las 10:30 de la mañana en el instituto que se encuentra aquí a 2 cuadras, muy cerquita. Primer diplomado y tercer. Desde las 10:30 de la mañana. Y les recuerdo, el jueves 12 de este mes tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, como siempre a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Inviten a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga mucho. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a proceder con la procesión para llevar al Santísimo Sacramento, en este contexto del jubileo de las 40 horas, vamos a llevar al Señor sacramentado hacia su capilla, aquí en la parte de atrás. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi,
crescet vos diligentium, nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, spar soberbi semine, sui moras incollatus, mido clausit ordine. In supreme nocte ciene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibuntur veduadene, seda suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carmen efficit, vitque sanguis Christi menum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola vide suficit. Cantemos al amor de los prodigio del amor divino.